Allí escuchábamos al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien asumió su cargo el pasado sábado de esta manera, dejando en claro cuál consideraba que eran los males que afectaban a su país y cuáles iban a ser sus primeras medidas. Álvaro Padrón, nuestro analista internacional, nuestro hombre de 7.000 millones. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, feliz cumpleaños. Y un gusto siempre hablar contigo de temas internacionales. No lo digo para quedar bien ni porque sea tu cumpleaños. El lunes, en 7.000 millones, con Maxi hacíamos un programa especial sobre el G20 y el invitado, Ricardo Galarza, nos decía que él había repasado los análisis sobre el G20 en el periodismo en Uruguay y era la repetición de las noticias en otras partes del mundo. Es decir, esta oportunidad de conversar de temas internacionales no es común y contigo siempre es un gusto. Sí, me quedo pensando en la República Argentina, la cantidad de críticas al hecho de que quedó demostrado de que el periodismo no estaba preparado para asumir el desafío de un análisis de verdad de lo que estaba sucediendo y por eso tanta anécdota, ¿no? Sí. Tanto hablar de cuestiones que tienen que ver con una cosa que objetivamente no hubiera merecido más de 20 segundos de un comentario. Pero en los hechos, vamos a México y a una cuestión que no es menor, porque estamos hablando del país que de alguna manera equilibra algunas cosas respecto de la influencia de Brasil. Ese México que fue tan importante como para armar uno a UNASUR para dejarlo afuera. Sí, sabés que, bueno, para no hacer lo que criticamos recién de otros medios, justamente lo que vale la pena es intentar pensar qué significa este cambio en México, que como acabamos de escuchar, él mismo lo plantea, es un cambio histórico, ¿no? Pero haces un buen juego porque yo creo que hay una, para ponerlo en contexto, hay una situación casi casual que pone a los dos grandes países de América Latina, Brasil y México, en una situación muy parecida. En primer lugar, casi asumen al mismo tiempo, ¿no? Con un mes de diferencia va a asumir, acaba de asumir López Obrador y dentro de pocos días asume Bolsonaro. Entonces, en eso que vos llamás el equilibrio, ¿no? Históricamente Brasil y México se han disputado el liderazgo de América Latina. Yo, para ponerlo en contexto, diría otra cosa. Lo de México parece a contrapelo, ¿no? En el momento en que el ciclo progresista parece agotarse y van cambiando los liderazgos políticos hacia la derecha, en algunos casos hacia la ultraderecha, en México es lo contrario y pasa de un gobierno, de una historia de gobiernos conservadores a un gobierno de izquierda. Entonces, primer elemento, parece como que México o viene tarde o se adelanta a un ciclo y lo cierto es que es un cambio radical. Y sin embargo, con Brasil, que tiene esta similitud de la coincidencia temporal, tiene más similitudes, ¿eh? Por ejemplo, ustedes escucharon recién, el centro de López Obrador es la corrupción. Fue el centro de la campaña de Bolsonaro. Ambos coinciden en romper un ciclo histórico con otros partidos que durante décadas gobernaron. En el caso de López Obrador, desplaza al PAN, al PRI, que toda la vida gobernaron México, y entra Morena, un partido relativamente nuevo, que él creó, y que asume el poder, parecido a Bolsonaro, ¿no? Que desplaza tres grandes, digamos, partidos históricos, uno más relativamente nuevo, que es el PT, pero que tuvo tres gobiernos, y asume un partido totalmente nuevo, el Partido Social Liberal. Entonces, son cosas que empiezan a mostrar que empieza a haber preferencias electorales. Decían, Gabriel hablaba de qué pasa con esto de Argentina, ¿no? Lo de Argentina no es aislado con respecto a usar la violencia y pensar en la seguridad como un gancho en términos de opinión pública, ¿no? Lo hace también Bolsonaro, ni que hablar, y lo hizo también López Obrador, que cuando habla de que termine la impunidad pone el foco en el tema de la violencia, porque aquí viene otra similitud entre Brasil y México. Son dos potencias, dos países ricos con poblaciones pobres, con pueblos pobres, pero al mismo tiempo con los niveles de violencia más altos del planeta, en ambos casos. Sí, y hay una reivindicación de la represión por parte del Estado, de la capacidad del Estado de ser quien tenga el monopolio de la represión, tanto del presidente electo de Brasil, de Bolsonaro, como del propio López Obrador, que ya anuncia la creación de una nueva guardia que va a tener capacidad en todo el territorio mexicano para enfrentar el delito. Es decir, no es negando la capacidad del derecho a la represión del Estado que ni izquierda ni derecha están enfrentando la situación. Decías lo de Argentina y uno se pone a pensar, bueno,
cuando analizamos fríamente normativas vigentes en países que nosotros consideramos que lo son desarrollados, pienso en el ejemplo de Canadá y la estricta normativa que hay para el procedimiento policial, en donde un ciudadano tiene claro que a menos de 30 metros de un policía, si es considerado una amenaza, es lícito que se utilice contra sí un arma de fuego, por ejemplo. Sí, sí, hay una especie de repensar la seguridad en varias claves. ¿Cuál es el límite en relación a las libertades, a los derechos humanos y demás? Yo creo que va a ser muy distinta la política de López Obrador que la de Bolsonaro. Lo más grave en el discurso de Bolsonaro es esa sensación de transferir a la ciudadanía el control de la seguridad, el derecho a protegerse, en fin. Pero está claro que el tema seguridad se coloca en el centro de cualquier agenda política, como también se coloca el tema de la corrupción. Precisamente, la diferencia con López Obrador, para mostrar que es ideológicamente antagónico a Bolsonaro, es que él pone el foco en la pobreza. Yo insisto mucho, estamos hablando de los dos países más grandes de América Latina, pero son los que generan la imagen del continente más desigual del planeta. Siempre se dice, América Latina no es el continente más pobre, pero es el más desigual. Y López Obrador tiene una consigna muy fuerte, que es primero los pobres. Y eso es una diferencia sustancial con Bolsonaro, para empezar a decir las diferencias entre ambos candidatos. Otra diferencia es que López Obrador es un hombre que ya ha gobernado. Ha gobernado una de las ciudades más grandes del planeta, que es la Ciudad de México. En esa oportunidad, para los temas de seguridad, contrató a Giuliani, que acababa de tener ese éxito recientemente, ahora ya pasó de esto 20 años, en Nueva York. Entonces, de nuevo, ¿no? La imagen del éxito en la seguridad, de transformar eso en una marca de un gobierno, ¿verdad? Permitime la licencia hoy en particular, pero uno piensa en Giuliani como ese artista que fue muy exitoso en la década del 80 y que lo vemos tocar ahora en nuestro país, ¿no? Sí, un poco tarde, ¿no? Exactamente, las recetas de Giuliani que funcionaron hace 20 y pico de años, hoy están nuevamente en discusión. En sociedades que han cambiado mucho. Pero otra cosa que yo quería comparar, ¿no? Porque tiene mucho que ver con las opciones electorales de la gente. Se está votando de nuevo figuras, líderes, personajes, ¿no? Y la verdad que cuando hablamos de AMLO, que así le dicen, o el PEJE, mucho más conocido en México como el PEJE, es un personaje, ¿no? Que con características que van a tener mucho que ver con su política. Hasta ahora se ha anunciado poco de lo que va a ser, pero se sabe mucho, primero porque ya gobernó y segundo porque es tan potente su personalidad que ya podríamos decir que su gobierno va a estar caracterizado por algunos elementos de su personalidad. Empiezo por alguna. Primero, se lo compara mucho con Lula, ¿no? No solo en el plano ideológico, sino fundamentalmente por algo que es imposible evitar, que es la perseverancia. Ambos se presentaron muchas veces a las elecciones, perdieron varias veces y finalmente ganan. Lo de López Obrador es increíble. En el 2006 perdió por el 1%. Tan es así que hubo una polémica enorme, le ganó Calderón en aquel momento. Acababa de ser presidente Fox y por lo tanto claro, el que gana es del mismo partido, entonces hubo mucha polémica. Claro, y hay que recordar que Calderón es el hombre que define el concepto ese de guerra al narcotráfico en México, que comienza una época tristísima de enfrentamientos y de muertes que ya perdimos la cuenta en decenas de miles. Tremendo, una gran derrota política porque fue incapaz de controlar eso, aumentó la violencia con esa estrategia. Exacto. Claro, lanzó una guerra que no fue capaz de sostener. Exacto. Y muchísimo menos de terminar. Y de ahí migra gran parte del sistema del narcotráfico de Colombia a México y siempre con el asunto de la frontera, ¿no? Hay que entender, a México no se lo puede analizar sin entender que está al lado de Estados Unidos. Un gran cliente, el mayor consumidor del mundo, del otro lado del mundo. Exacto. Entonces, la perseverancia es una característica de López Obrador, con esta particularidad de que durante 46 días hizo un plantón en Ciudad de México diciendo que él había ganado. Instaló un gabinete paralelo y lo hizo funcionar en la calle. Entonces, es un personaje y tiene la perseverancia como una de sus características. Y ya tomó algunas medidas de tipo señal que nos pueden hacer acordar a otros líderes latinoamericanos. Vendo el avión presidencial, voy a tener un sueldo distinto al que tenía mi antecesor. Es decir, medidas que son de alguna forma un mostrar austeridad, justamente por lo que manejábamos al principio. Más allá de la riqueza de México, su pueblo es inmensamente pobre. Exacto. En su gran mayoría. Segunda característica, austeridad.
Durante su mandato como jefe de gobierno en la ciudad andaba en un auto absolutamente común con un chofer que era su amigo. Es decir, el tema de la austeridad va a ser fuertísimo y lo va a aplicar en todo el Estado. Y varios ya dicen, no cuenten conmigo porque, entre otras cosas, pone topes a los salarios. En fin, bueno, algo que en México es una gran sorpresa. Cuando él anunció que iba a cobrar menos como presidente de la República, le recordaron algo que más o menos pasa aquí. Mire que, señor presidente, eligieron los ministros de la Suprema Corte que nuestro sueldo está atado al suyo, así Exacto. que... tenga cuidado. Los primeros que rechazaron la rebaja del sueldo de López Obrador fueron los magistrados de la Suprema Corte. Así es. Bueno, no va a vivir en la residencia presidencial, la va a transformar en otra cosa. Es decir, esta es una cuestión fuerte de su imagen que yo la sumo a otra que es absolutamente impresionante. Le dicen el tipo más trabajador de México, 14 horas por día. Trabaja sábado y domingo y hace trabajar a todo el resto del gabinete. Por ejemplo, tiene una técnica que involucra a ustedes, los periodistas. Él organiza a las 6 de la mañana una reunión de media hora con su gabinete de seguridad, que no es la seguridad personal, es este tema de la seguridad como centro de su política. Media hora después junta a los periodistas y les da noticias, con lo cual arranca la mañana poniendo la agenda de todos los medios. Y media hora después, a las 7, recién reúne a su gabinete y les dice lo que habló con los periodistas, es decir, no define con el gabinete lo que va a decir, sino al revés. Y esto lo hizo siempre así, lo va a volver a hacer, con lo cual demuestra otra característica personal, que es le dicen, el mejor comunicador mexicano. Esto que acabamos de escuchar, que a algunos nos va a sorprender por la forma en que utiliza algunos términos y demás, podemos quedar muy confundidos pensando que habla mal. En realidad es un brillante comunicador en relación a su población, tiene una relación muy importante con los medios, sobre todo con los periodistas. Para que tengan una idea, 3,5 millones en Twitter lo siguen, 2,5 en Facebook, y él solo sigue a 86 personas, de los cuales 80 son periodistas. O sea, vamos a tener un experto en comunicación al frente de México, a pesar de que uno lo ve como una persona mayor y parece, cuando lo escucha, como alguien que no está muy interesado y muy acostumbrado a la comunicación. Es todo lo contrario y nos demuestra que también es otra de las características de esta época. Un líder que no se comunica a través de las redes, que no tiene la comunicación en el centro, seguramente va a ser difícil que le vaya bien. Me quedo pensando ya para el cierre, Álvaro. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con México y objetivamente lo primero que se me viene a la cabeza es pensar qué posibilidad tenemos de hacerlo valer un poquito más a nuestro favor en virtud de que también hay un cambio en esa visión del mundo por parte del gobierno mexicano. Cable a tierra con Uruguay, ¿no? Esta elección en México es importante para Uruguay. No porque López Obrador sea alguien, un líder con características de política internacional. Otra anécdota de él. En la última elección que perdió, en las cámaras quemó el pasaporte, mostrándolo como una señal de austeridad, diciendo yo no voy a viajar, lo cual es un verdadero disparate, porque en realidad es el país con más acuerdos comerciales del planeta, México. Le sigue Chile, para que tengamos una idea de lo que pasa en América Latina. Y la imagen de él quemando el pasaporte no hablaba mucho de un estadista capaz de, digamos, liderar un país con esa inserción internacional. Pero bueno, obviamente lo va a cambiar. Primera cosa que tuvo que cambiar. Fíjense qué particular, ¿no? Peña Nieto no le dio la banda presidencial porque estaba en Argentina en el G20. Firmando con Trump y con el primer ministro canadiense el nuevo NAFTA. O sea, primera imposición que le toca a López Obrador asumir, no a partir de su liderazgo, sino del gobierno anterior. Pero el contacto con Trump tuvo en este proceso. Y se va a llevar muy bien con Trump. Lo hablamos una vez cuando recién había ganado. Entonces, de todos modos, lo que quiero decir es... Qué linda batalla comunicacional entre estos dos sujetos. Los dos. Estar más que pendientes. Sí, pero entonces, volviendo a Uruguay, la política internacional de López Obrador no va a tener muchas diferencias en lo comercial. No la puede tener por el lugar donde que está ubicado en el planeta. Entonces, eso lo define el nuevo NAFTA, que va a ser más duro que el anterior para México. Pero, sin embargo, tenemos el tratado, es el único acuerdo que Uruguay pudo firmar con la aceptación del Mercosur de manera bilateral. Está ahí, poco utilizado, más bien aprovechado por México que por nosotros. Pero te quiero dar otra dimensión de la política internacional, que es la parte más política y no comercial. Ahí Uruguay deja de estar tan solo,
porque la imagen más impresionante que tuvo López Obrador a nivel internacional fue sacarse una foto al lado de Maduro y de Evo Morales. Claramente él va a provocar un cambio en el equilibrio en América Latina y él se muestra como alguien que se aparta rápidamente del Grupo de Lima, que era un espacio informal, pero que estaba generando una corriente nueva en América Latina con respecto a estos temas. Así que la noticia es Uruguay ya no tan solo en estos temas en América Latina, sino seguramente junto con México. Me dejaste con dos reflexiones. Una tiene que ver con la historia de México a la hora, por ejemplo, de relacionarse con Cuba, cuando la Organización de Estados Americanos, liderada obviamente por los Estados Unidos, definió el bloqueo. La actitud de México para con el gobierno de Fidel Castro durante décadas fue distinta a la de toda Latinoamérica. Siempre muy independiente. Exactamente. Va a recuperar esa visión. Exactamente. Los mexicanos siempre han sido muy independientes y me quedo pensando también en lo que decías del Mercosur y sus posibles libertades. No son pocos los que dicen que tal vez el Mercosur, como lo conocimos hasta ahora, pueda tener sus horas contadas en virtud de que el socio más grande, quiera o no, está mirando para otro lado. Lo anunció con bastante soberbia de que o vamos por este lado o de alguna forma explota todo. Así que si tendremos para estar más que atentos en los próximos días, porque Bolsonaro asume el 1 de enero. Así es, Carlos. Vaya a saber qué es del Mercosur. Feliz cumpleaños y nos vemos ojalá pronto. Como siempre, un privilegio. Gracias.